¿Hay micrófono como para preguntar? ¿Sí? ¿Tienes por ahí? No sé. Ah, es media hora, ¿no? Okay. No, está bien. Nada más, ¿tú me indicas cuando vayamos en 2:20? Sí, pero prefiero abrir hacia preguntas, ¿no? Va, ok. Ese que ya está sonando, ¿no? ¿Escucho o no? ¿Ya empezamos, güey? Va, hola, buenas tardes. Soy Jorge Ortiz, presidente de FinTech México. Me gustaría platicarles rápidamente lo que es FinTech México. Es una asociación civil. De ahí hablar un poquito de la perspectiva que hay de FinTech para México en dos, tres grandes rubros. Y digo, tenemos muy poquitos minutos. Me gustaría también escuchar preguntas que tengan ustedes y demás sobre FinTech, porque más que decirles lo que yo pienso, me gustaría ver ustedes qué opiniones tienen y si podemos ahondar. Entonces me voy rápido sobre lo que es la asociación. Son las redes sociales de la asociación, en Twitter, en Facebook y un mail de contacto, si los quieren, si no, luego los regreso a esta página. Ahí está. FinTech México básicamente es una asociación civil sin fines de lucro. La creamos hace un año, en junio del 2015, y lo que hemos logrado es agrupar a la mayor parte de empresas fintechs del país. Tenemos más de 100-110 socios, y no nada más son las empresas fintech como tal, dentro de todos los subsectores que puede tener fintech, sino que además están dentro de la asociación bancos, casas de bolsa, despachos de abogados, consultoras, empresas de tecnología, fondos de inversión. Entonces, hemos agrupado básicamente a todo el ecosistema y esto robustece todo lo que es el ambiente de fintech en nuestro país. Entonces, desde, por ejemplo, los fondos de inversión que tienen intención de invertir en fintech, se nos acercan los bancos, que muchas veces son colaboradores por la infraestructura que ellos mismos tienen, los despachos de abogados que nos ayudan con temas de regulación, las empresas de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos todo el ecosistema que hemos conformado. La visión que teníamos hace un año era convertir a México en el líder de fintech en Latinoamérica, y esto nos daría una posición de ser un jugador global dentro de fintech. La primera parte de la visión que teníamos, creo que ya la hemos conseguido. Dentro de Latinoamérica somos pioneros en tener una organización así, y estamos ayudando a organizar al resto del continente. Estamos ayudando a Chile, Argentina, Perú, Colombia, inclusive Brasil, lo estamos ayudando a estructurar sus asociaciones. Y recientemente la que ya se concluyó, ya se estructuró, es la de Centroamérica y Caribe, que agrupa alrededor de 10 países. Y básicamente nosotros llevamos ahí, pues los hemos ayudado y ellos reconocen este liderazgo. A nivel internacional tenemos convenio con las asociaciones de Reino Unido, que Reino Unido básicamente es la capital de fintech del mundo, ¿no? Ahí el ecosistema es muy, muy, muy robusto. El gobierno ha implementado muchas medidas, fondos de inversión, etcétera. Pero tenemos relación con Reino Unido, Francia, España, Suiza, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Bélgica, básicamente con la gran parte, la gran mayoría de Europa. A nivel Asia hemos establecido los convenios con Singapur, China, Hong Kong, y bueno, y la parte de Latinoamérica que la lideramos, y tenemos también convenios de colaboración con Canadá. Entonces, esto básicamente nos posiciona para ser, ¿no?, la parte que tenemos esta visión, el líder en Latinoamérica como un fintech hub. Y a la vez, esto nos da, somos el mercado hispano, México es el país de habla hispana más grande del mundo, nos da la posibilidad de consolidar o tener la apertura hacia todo el mercado hispano, que no nada más es Latinoamérica, sino piensen también en el mercado hispano de Estados Unidos,
que son 40 millones de hispanoparlantes de lengua materna, más 10 millones de hispanoparlantes de segunda lengua. Entonces, creo que ahí hemos tenido un impacto y hemos ya conseguido algo. Y básicamente, nuestra misión es ser una plataforma transparente de colaboración para impulsar la industria en el país. Estamos organizados en 5 comités. Bueno, eso es parte del ecosistema de los jugadores que están dentro de la asociación. No son todos. Día a día más o menos se están acercando nuevos participantes, pero más o menos para que se den una idea, muchos están aquí, ¿no? Está Bancaol, viene Gabriel Manjarres de Mimoni, por ahí anda Eugenio de Perea. Hay muchos que los verán por aquí en estos días. Ahora, ¿cómo estamos estructurados y en qué estamos trabajando? Tenemos 5 comités: regulación, educación, tecnología, vinculación e investigación. El comité de regulación, cada uno de estos nombres son los presidentes de cada comité. En temas de regulación estamos trabajando con el gobierno para crear un marco regulatorio propicio para fintech. El emprendimiento en general es muy difícil, por los temas de carácter que debes de tener y todo para emprender. El emprendimiento en fintech yo creo que todavía es mucho más difícil, porque no nada más tienes que ver temas de tecnología, tus temas, tu modelo de negocio, tu salida a mercado, tu adquisición de clientes, sino que tienes un marco regulatorio demasiado profundo y no es tan fácil navegar por el marco regulatorio, aparte de que hay muchos impedimentos. Y en algunos casos hay penas, por ejemplo, pueden terminar hasta en la cárcel, ¿no? Entonces, no es cualquier cosa emprender en fintech. Por ejemplo, el tema de captación. Si la autoridad determina que ustedes están captando, eso es bote, ¿no? Entonces, el marco regulatorio no es propicio. Tal vez ustedes dicen, oye, yo quiero hacer una aplicación de P2P payment y simplemente el tener dinero aquí para ponerlo acá, eso es captación, porque eventualmente lo tienen en algún lugar. Entonces, hay que saber navegar el marco regulatorio y lo que nosotros estamos trabajando es para cambiar ese marco regulatorio. Aquí, yo creo que es digno de reconocer que desde que nos acercamos a las autoridades, nos han abierto las puertas como gremio. Ese es el poder que tiene una asociación, ir como gremio, no en lo individual. Entonces, tanto con Hacienda, con la Comisión Nacional Bancaria, con el Banco de México, hemos trabajado muy bien y estamos ahorita trabajando para elaborar una ley específica de fintech que se va a dar a conocer dentro de los próximos meses. Ahora, otra parte, por este mismo acercamiento con los reguladores, con el gobierno, no sé si vieron, ¿alguien vio el anuncio de inclusión financiera que hizo el presidente la semana pasada, el martes? ¿No? Bueno, véanlo. El martes pasado se anunció la política de inclusión financiera. Ahora, el segundo eje o el segundo motor que anuncia el presidente para lograr la inclusión financiera es fintech como tal. Empieza a hablar de tecnologías, pero inclusive termina ya como pronunciando el término: a través de las industrias fintech vamos a lograr eso. Entonces, hay mucha unión en el gobierno para fomentar mucho la industria de fintech. También, digo, aparte de las 3 entidades que ya mencioné, estamos trabajando con Presidencia de la República, con CEDESOL, ¿no? Para lograr una mayor inclusión financiera. Que, digo, no sé si lo saben, en México estamos bastante fregados en temas de inclusión financiera, dado que somos el segundo peor país en Latinoamérica con inclusión financiera. El índice más o menos de la OCDE es el 59% de la población adulta tiene una cuenta bancaria. El índice de Latinoamérica es 51%. En México es 39%. Estamos 12 puntos porcentuales por debajo de la media de Latinoamérica. Entonces hay mucho que hacer. Ahora, fintech no es exclusivo para hacer inclusión financiera, pero ahí hay mucho campo en donde podemos llegar mucho mejor. En temas de educación, por ejemplo, imagínense que ustedes quieren desarrollar una aplicación, ¿no? ¿Cuáles son las barreras que hay en fintech? Número uno, que no los conocen. La gente no se entera que hay soluciones para procesar pagos, para pedir préstamos, para hacer inversiones, para recibir remesas, etcétera, etcétera, ¿no? De los subsectores de fintech. Entonces, primero es desconocimiento. Luego, dos, una vez que se enteran que existe, no le entienden, no saben cómo se usa. Estamos hablando de tecnología y básicamente tecnología de vanguardia. Entonces, hay que romper esa barrera, que le entiendan. Ahora, una vez que le entienden, no se animan a usarlo, ¿no? No sé, digo, y sé que todos ustedes están muy allegados al tema de tecnología y esto, pero yo por lo menos, ¿no?
La primera vez que me metí a Amazon, no compré en Amazon. Me metí, vi, ok, tengo que dar mi tarjeta, te lo piensas dos veces. Te metes a PayPal, la primera vez que te metes a PayPal, no, das tu tarjeta, ves, ¿no? Como que ahí mides un poquito el agua, demás. Entonces, hay que convencer a la gente que se anime a utilizar las plataformas, las aplicaciones, porque estamos hablando del tema de manejo de dinero, que es un tema muy delicado. Entonces, ese es el tercer obstáculo para luego poder hablar de que tal vez ya hay una adopción. Entonces, son muchas barreras. Nosotros pensamos que a través de educación le podemos ir explicando a la gente en qué consisten las diversas plataformas, por qué les brindan mucho más seguridad, ¿no? Mucha gente, por ejemplo, no, siguen prefiriendo como método de pago el efectivo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos que conlleva manejar efectivo? ¿Te lo roban? ¿Te pueden asaltar saliendo de aquí? No lo vuelves a ver, ¿no? ¿Quieres manejar una tarjeta? Perfecto. También, si te la roban, es muy fácil lo que te la puedan clonar o que la puedan utilizar. Si tú manejas tus recursos financieros a través de, por ejemplo, de un celular, aunque te roben el celular, tu celular está bloqueado y no es tan fácil de abrir, ¿no? No voy a decir que nadie aquí tal vez no pueda abrir un celular, pero no es tan sencillo, ¿no? Entonces, tiene mucho más mecanismos de seguridad. Ahora, un dato en los temas de uso de efectivo. México está dentro de los 5 países donde el costo de manejo de efectivo, dentro de los 5 países del mundo donde el manejo de efectivo, el costo es muy elevado. Y mucho de esto es por los asaltos, que es un costo inherente a las personas, a los comercios y demás, pero también por el traslado. El trasladarse a sacar efectivo de un cajero automático o hacer una operación en una sucursal bancaria, porque tienes que ir, porque lo que tienes es cash, y si quieres hacer un depósito, pues tienes que ir a la sucursal, el costo es altísimo. Pues más o menos por cada transacción, la operación está en 2.4 pesos en el costo de operación, pero en el costo de traslado se va a 19 pesos. Entonces, en México, nada más por eso, se gastan más de 6 mil millones de dólares al año en eso. Son 120 mil millones de pesos, nada más en costo de traslado y que vas a hacer la operación. Entonces, yo creo que ahí el tema de las tecnologías fintech puede influir mucho. Y el llegar a la población en general, creo que un método es educación. Otro aspecto de educación es, por ejemplo, educación financiera básica. Mucha gente no sabe. El tema de las aplicaciones, como ya dije, no sabe que existe una aplicación, por ejemplo, que le puede dar un crédito. Pero también hay que tratar de educar a la población en, oye, ¿cuándo solicitar un crédito? ¿En qué te debes de fijar cuando solicitas un crédito? En el plazo, en el monto, en el rendimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Para que la población, entre mejor informada esté, va a poder tomar mejores decisiones. Ahora, también lo que queremos hacer es exponer la oferta tradicional, es decir, de la banca tradicional. Hoy un banco te hace esta oferta, por seguir el mismo ejemplo, en cuanto a préstamos. Y las empresas fintech, por ejemplo, en este caso, muchas podrán ir hacia el tema de crowdfunding, pues te hace esta oferta. Un público mejor informado, mejor educado, va a poder tomar mejores decisiones. Y si los que estamos en la industria de fintech consideramos que tenemos una oferta superior, pues no nos dará miedo exponer las dos plataformas y seguramente nos elegirán a nosotros, ¿no? A las plataformas de fintech. Eso es lo que hacemos en educación. Tecnología, aparte de estar tratando de ver qué es la vanguardia en desarrollo tecnológico, un aspecto muy importante para fintech es el tema de cybersecurity, porque ahí nos pueden pegar, como en dominó, nos pueden pegar a toda la industria. Si alguna empresa le extraen sus datos, ya sea de clientes, o hacen un mal uso de su plataforma, eso va a causar de cierta manera, y más ahorita que es una industria relativamente nueva, en cualquier parte del mundo, pero más en México, y por lo tanto endeble, ¿no? Si sufrimos un ciberataque, ¿no? Nos puede pegar de manera muy, muy profunda. Entonces, también dentro del Comité de Tecnología se ven estos temas para ver qué es lo que necesitamos hacer en temas de cybersecurity. Investigación, básicamente lo que hacemos es generar reportes de cómo está la industria en México. Porque, por ejemplo, hay reportes a nivel global. En temas de inversión, por ejemplo, en el 2015 se invirtió en la industria de fintech 22 mil millones de dólares. Fue la inversión que se hizo en fintech. Y eso tómenlo en cuenta, que son desde 20 mil dólares para un startup, ¿no? Hasta algunos millones de dólares que levantan ya las empresas de fintech más grandes. Pero como quieres, es una cantidad impresionante. Repito, 22 mil millones de dólares, ¿no? Ahora, todos esos reportes de investigación, por lo general, hablan de lo que está sucediendo en todas partes del mundo,
pero nadie te puede concretar lo que está sucediendo en México. México nadie te puede decir, oye, en el último año se ha levantado tanto capital, ¿no? Se han otorgado tantos préstamos, o sea, a través de las plataformas de préstamo, dado tantos créditos. ¿Cuántos pagos se procesan a través de plataformas de fintech? No hay esa información. Entonces, en el comité de investigación tratamos de recabar toda esa información para publicar datos concretos que nos ayuden a crecer como industria. Y el comité de vinculación, bueno, es crear toda la relación, tanto interna dentro de México como en el exterior, poder establecer esos vínculos, tanto para, sobre todo, para facilitar que startups mexicanas tengan un puente hacia el exterior cuando quieran crecer hacia afuera. Y ahí, por ejemplo, tenemos con las otras asociaciones que ya mencioné, tenemos mucha disposición a ayudar a cualquier startup que quiera salir al extranjero. Esos son datos generales del país y esto. El tiempo ya nos han de quedar como 7-6 minutos. Quiero tener tantito ahí antes de hablar de tal vez un poquito de inclusión financiera y lo que pueda hacer fintech. Preguntas, dudas. ¿Vale? Ahí te van a pasar un micrófono porque ni yo te escucho porque el de aquí grita más que yo. Más que nada me di cuenta que fintech es una son varias organizaciones de bancos, oficinas contables, abogados, pero más que nada aquí en México podemos ver que y aquí en Guadalajara que las cajas populares están tomando cierta fuerza hacia los bancos y más que nada en lo que son las zonas populares, en las zonas habitacionales del otro lado de la ciudad. En lo que son las cajas populares están tomando cierta fuerza y cerrando varios bancos en esa zona. ¿Qué medidas tomarían ustedes para contrarrestar para recuperar esas zonas de las cajas populares? A ver, los bancos tienen áreas fintech, o sea, la banca electrónica, la banca móvil de los bancos definitivamente es fintech. Entonces, fintech no habla de los bancos, habla de tecnologías financieras. Y yo creo que más que traducirlo como un financial technologies, que es lo que acuña el término de fintech, yo creo que es el hacer, el entregar productos o servicios financieros a través de plataformas tecnológicas. Quien lo haga, si lo hace Google, por ejemplo, con Android Pay es un brazo de Google que es fintech, 100%. ¿No? Entonces no nada más son bancos, para aclarar eso. Ahora, no, en México no es de que estemos, y a nivel mundial, no es de que estemos en una lucha con las empresas tradicionales. O sea, no hay competencia todavía. Lo que hay ahorita es un ecosistema de colaboración. Porque, por ejemplo, los bancos no pueden llegar, no pueden desarrollar temas con tanta agilidad como lo pueden hacer los startuperos, ¿no? Por un lado, no tienen temas de innovación pura. ¿Por qué? Porque viven encuadrados en un marco de trabajo de muchos años. Tan simple como, por ejemplo, los sistemas. Los bancos te manejan los legacy systems que son, ¿no?, muy arcaicos. Entonces, ellos necesitan la parte de innovación y tú como emprendedor necesitas básicamente la infraestructura que ellos tienen. Porque tú no puedes procesar pagos por tu lado, tú no puedes aperturar cuentas, ¿no?, conforme está ahorita la regulación. Ya estamos trabajando en cambiar esas cosas. Pero ahorita es un tema de cooperación. Ahora, lo que mencionas de las cajas populares, es lo mismo, ellos podrán hacer su chamba, ¿no? Ahí lo interesante podría ser ver qué sinergia se puede crear entre una empresa fintech y una caja popular. Por ejemplo, yo te preguntaría, ¿cómo entregan ellos sus créditos? ¿No? Seguramente lo siguen haciendo o en efectivo, ¿no?, a través de la entrega de efectivo, o por mecanismos tradicionales. Ahí tal vez en alianza con una empresa fintech que les pueda dar otro, oye, tú otorgas el crédito, pero lo distribuyes a través de mi aplicación. Entonces ya no te necesitas ir a meter a esas poblaciones remotas, como las que tú mencionas, sino que si esa gente tiene un smartphone, por ahí les puede llegar el dinero y pueden hacer uso del dinero. Entonces, más que todo es crear alianzas. Yo sí, pero los demás no sé. Mira, ya. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero ¿qué tan podría resumir el proyecto de ley que están proponiendo, la regulación que están cambiando en la parte de gobierno? Mira, con las tres entidades, ¿no?, Hacienda, CNBB y Banco de México, apenas están creando los borradores, ¿no? Nosotros ahorita estamos dando nuestra opinión y lo que hicimos dentro de la asociación, de hecho estamos por correr un cuestionario más dentro de la asociación bastante extenso que lo elaboró la CNBB, nosotros le estamos dando el visto bueno y lo vamos a correr a nuestras bases. Inclusive en el exterior, o sea, también preguntando qué tenemos que hacer para que empresas extranjeras quieran venir a México, ¿no? Entonces, no es un resumen porque no hay nada definitivo. Y los borradores
los draft como tal, que las tres ya tienen un draft de lo que tienen que hacer, todavía no nos los pasan, teóricamente nos van a dejar ver los draft, pero nosotros de las cosas que estamos pudiendo, por ejemplo, véanlo todo como un tema de storytelling, y eso es lo que le dijimos a las autoridades, ¿por qué no hacemos regulación como storytelling? Es decir, una persona, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para empezar a utilizar algo fintech, una solución fintech? Pues primero, de cierta manera, tienes que identificar quién es la persona. Entonces ahí entramos con temas de know your customer, ¿no? Entonces, ¿hasta qué grado y qué tipo de identificación tenemos que hacer para tal vez aperturar una cuenta muy simple? ¿No? Nosotros estamos proponiendo, oye, que ingresen los datos a través del celular y con esto somos capaces de entregarle una cuenta, ¿no? Ahora hay que delimitar qué monto va a ser operable con eso. Sin ni siquiera intercambiar ningún documento, ni siquiera que tengas que escanear tu IFE o cuestiones así, ¿no? Entonces, uno es identificación, ¿no? Dos, que es un poquito, un pasito más allá, es lavado de dinero, ¿no? Ahí las autoridades sí están muy preocupadas porque nos lo ha dicho, nos dijo el secretario de Hacienda, una de las cosas que a mí me preocupa mucho es lavado de dinero, ¿no? Entonces, también ver cómo, hasta cierto nivel, tenemos que meter mecanismos un poquito más profundos de identificación para ver que no nos están goleando. Entonces, KYC, lavado de dinero, el tema de captación, ¿no? También, muchas de las plataformas, yo lo digo, yo no he escuchado a un solo emprendedor a nivel global que te diga, yo quiero hacer una plataforma de fintech porque lo que quiero es captar como tal. Ni siquiera las plataformas de crowdfunding, porque el espíritu de crowdfunding es que tengas a 1,000,000 de usuarios invirtiendo 100 pesos cada quien, pero tú no te quedas con el dinero, que eso es captación. El dinero debería de pasar de manera transparente al que necesita el dinero, ¿no? P2P Payments, que ya mencioné. Tú necesitas tener el dinero en un lugar para poder transportarlo hacia otro lugar. Entonces, eso es captación. Pero si nadie quiere hacer captación pura, nosotros estamos alegando que el concepto de captación debe ir directamente relacionado a colocación. Es decir, oye, yo capto dinero porque yo soy quien quiere invertirlo, dar préstamo, yo decidir. Eso es el concepto de colocación. Entonces, debería de vincularse. Entonces, estamos viendo qué estructura mucho más. Ahora, para poder captar necesitas ser Sofipo o banco. Y ser Sofipo es básicamente un pasito antes de banco. Entonces, y te va a tomar muchos años y mucho dinero. Entonces, estamos viendo que se creen nuevas figuras para que te permitan tú emitir cuentas o poder hacer esa captación que no puedas utilizar el recurso, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes temas. El tema de pagos también, ¿no? Ahorita básicamente estamos diciendo que para procesar pagos tienes que irte a través de los bancos. No hay de otra, y de los switches bancarios. Porque inclusive los agregadores tienen que pasar a través de los bancos, ¿no? Entonces estamos ahí trabajando con figuras nuevas de pago o de nuevos adquirentes, inclusive de nuevos switches y básicamente, eso es, digo, son temas macros, ¿no? Habría que entrar, pero en eso es lo que estamos trabajando. También ahí es la invitación, se me hace que ya no nos debe quedar mucho tiempo, también ahí es la invitación a que se acerquen a la asociación, ¿no? Porque si de repente, oye, yo quiero emprender, quiero hacer esto, pero tengo esta barrera, ¿no? Pues ahí se analiza, y si de repente, oye, mi propuesta es esta, y es una buena idea, pues nosotros la vamos a subir directamente a la sociedad, ¿no? Eso lo estamos trabajando en verano. No quiero dar las fechas porque eso, pero ya nos los dijo el secretario de Hacienda, viene muy pronto la propuesta de la miscelánea fintech que se va a presentar ante el Congreso, ¿no? Entonces tenemos muy poquitos meses para trabajar. ¿Cómo andamos de...? ¿Ya? Digo, yo como quiera voy a estar aquí hoy y mañana. Cualquier cosa, ahí platicamos fuera del foro y esto. La intención era que conocieran que existe una asociación en la que estamos trabajando y demás. Y bueno, pues ahí me caen, ¿no? Y se me ven por ahí divagando. Gracias.